Hola amigos de Robert Disco, bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy hablaremos sobre cómo podemos proteger y alargar la vida de nuestra membrana de filtro de ósmosis. La idea de hacer este video me surge cuando casualmente estoy hablando con un amigo criador de mi país, muy conocido en la zona aquí por la excelente calidad de sus peces, y me comenta que tiene un filtro de ósmosis sin cambiarle la membrana alrededor de 8 años ya, y me pareció algo impresionante, me sorprendió esa cantidad de tiempo, ya que siempre he escuchado amigos, a criadores, he visto en las páginas de internet, los diferentes forums, que las membranas, en dependencia del uso, es el tiempo de duración que tienen, ¿no? Pero nunca he escuchado a alguien que tenga su membrana más de un año o año y medio sin cambiarla, e incluso si llega a ser un criador, alrededor de a los 4 meses prácticamente tiene que cambiarla, y esto fue algo que me llamó la atención y me decidí a hacer un vídeo para ayudarlo a todos los aficionados y también a criadores que utilicen filtros de ósmosis para ablandar su agua y que ahorren plata, no tengan que estar cambiando constantemente estas membranas. Bueno, vamos a tratar de explicarlo lo más sencillo posible, porque ninguno de nosotros somos químicos ni queremos una clase especial aquí de química ahora para entender este sistema. Vamos a explicarlo muy básico para cualquier hobbyista o cualquier aficionado pueda entenderlo. Simplemente lo que tenemos que lograr es crear una especie de prefilto o columna, una columna como mismo hacemos las columnas de carbón activado, ese tipo de cosas, ya sea de forma casera, mediante dentro de una tubería hidráulica de un diámetro determinado, o podemos utilizar los reactores de calcio o prefiltros que existen en el mercado originalmente, y en él vamos a agregar resina cationica. ¿Qué es esta resina? Vamos a explicarlo ahora. Bueno, la resina cationica es un medio granular como esfera sintética de entre 0.3 y 1.2 milímetros de diámetro. Está formada por una matriz polimérica que cuando el agua pasa a través de ella, esta toma los iones del agua, como el sodio, el cloruro, calcio, magnesio, etc. Y son utilizadas mayormente en suavizadores de agua o descalcificadores, también conocidos como ablandadores del agua, ya que retienen el calcio y el magnesio. O sea que básicamente con este prefiltro de resina o esta etapa que vamos a tener con la resina, antes del filtro ósmosis, lo que va a hacer es que va a llegar el agua más blanda, sin magnesio y sin calcio, a la membrana de ósmosis, que básicamente son los dos minerales, ¿no?, que provocan la obstrucción, la tupición de la propia membrana. Aquí les voy a mostrar un video de este sistema casero que tiene hecho mi amigo Heriberto y que se lo pedí y sin problema me lo compartió para mostrárselo a ustedes. Mira, Robertico, este es el sistema de filtración que yo tengo. Ahí ves la columna de carbón activado, que es el tubo grueso gris. Al lado ves el tubo más delgado, que es el suavizador, que se utiliza entre la columna de carbón activado y la ósmosis, con el objetivo de suavizar el agua para que el agua, al entrar a la ósmosis, ya sea un agua blanda, y de esa manera proteger la columna. Este sistema de ósmosis lleva conmigo ya 8 años,
y no le he cambiado jamás la membrana. La membrana es la misma que tiene desde el primer día. El suavizador contiene una resina iónica y se activa con sal. Él elimina los iones de calcio y magnesio que contiene el agua. Y ya cuando el agua llega a la osmosis, ya llega de una manera ya suave, que no tiene ningún problema con la membrana. Como pudieron ver en el video, él tiene una columna bien grande de carbón activado, que yo siempre se la recomiendo a todo hobbyista y a todo criador, ya que le quitamos cloro y algunos químicos que pueda traer el agua de la pila o la llave. Y después pasa a la columna de resina cationica, que es donde el agua pierde la dureza como tal, pierde el magnesio y pierde el calcio. Y llega un agua más blanda y más libre de estos minerales a nuestra membrana de ósmosis, así alargando su vida. A continuación les voy a mostrar un gráfico que hice de este sistema, y para que cualquier hobbyista, cualquier aficionado pueda entenderlo de una manera muy práctica. Bueno, como ven en el gráfico, aquí tenemos las dos columnas, tanto la de carbón activado como la de resina cationica. Como dije anteriormente, ya sea artesanal o reactores o prefixos comprados originales en el mercado, las dos tienen que estar interconectadas una a continuación de otra. Primero el carbón activado y posteriormente la resina cationica. Y de ahí pasa al filtro de osmosis. Siempre tener llaves de paso, llaves reguladoras, que aquí las represento con los puntos rojos para controlar el flujo cada vez que queramos. Y que yo recomiendo tener, como voy a señalar aquí, estas otras entradas con su llave reguladora, para a la hora de regenerarla con sal, como vamos a ver a continuación, como les vamos a explicar, tener pues donde ingresar esta agua, ¿no? Para regenerarla y poder extraerla a la vez. También esta llave nos puede servir para hacer nuestras mediciones de si la resina ya está saturada o no. Simplemente cerramos la llave que da paso al filtro de osmosis, abrimos la llave inferior que vemos ahí en la columna de resina cationica, tomamos una muestra de agua y si los valores de nuestros TDS nos dan más alterado que como de costumbre cuando pusimos la resina, ya sabemos que esta está algo saturada y debemos regenerarla. Siempre recomiendo, en el caso de ser un filtro casero, ubicar esponjas en la parte superior y parte inferior de ambas columnas, para así evitar la pérdida de carbón o la resina que pasen por la y se vayan por la tubería. En el caso de los filtros o reactores originales, estos ya vienen con un sistema de malla o esponja que evita la pérdida de esta resina o de carbón activado. Por supuesto que con un uso prolongado las resinas terminan agotándose o saturándose, que es la palabra correcta. Pero sencillamente no la tenemos que restaurar o regenerar con sal de cocina. Diluimos la sal de cocina en agua, que es la llamada salmuera, y no hacemos más que pasar esta agua de sal a través de la columna que tenemos con la resina, y esta absorbe el ion sodio y expulsa los de magnesio y calcio que ella tenía retenido. Bien, una técnica puede ser pasar continuamente el agua con sal para que la resina se vaya regenerando, o bien podemos llenar lo que viene siendo la columna o el reactor
llenarlo de agua con sal y cerrar las dos válvulas, ¿no? Dejarlo alrededor de unos 15-20 minutos. Como pueden darse cuenta, es mucho más asequible, menos costoso comprar sal para regenerar esta resina que estar cambiando cada X cantidad de tiempo una membrana de OMS y que no sé, en dependencia del lugar, en dependencia de la membrana, puede costarnos unos de 40 a $80. Sin mencionar que para algunos hobbyistas en algunos lugares del mundo puede ser muy difícil cuando tienen acceso a comprar una membrana de OMS y con facilidad, como es mi caso, como es el caso de la mayoría de los aficionados y hobbyistas aquí en Cuba. Y sería una verdadera garantía tener una membrana de osmosis y prácticamente irrompible que dure toda la vida. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que esta explicación de cómo crear este sistema le haya sido de ayuda y que todos podamos tener nuestro filtro de osmosis invencible.